enfrente de Palacio Nacional, en donde activistas de Greenpeace acaban de instalar un mensaje al presidente Felipe Calderón solicitándole que cancele el proyecto turístico depredador de Cabo Cortés y que pone en amenaza al Parque Nacional de Cabo Pulmo, que es una reserva marina que está considerada como la más productiva del mundo. Más de una docena de activistas fueron detenidos hoy al ejercer su libertad de expresión de forma pacífica y manifestarse en contra del proyecto turístico depredador de Cabo Cortés. El verdadero crimen lo cometen las autoridades al poner en riesgo al arrecife de Cabo Pulmo. Felipe Calderón cancela Cabo Cortés.